va a realizar y si todavía no está. ¿Usted lo vio el incremento en algún lado? Nosotros estamos haciendo un anuncio. Se van a seguir todos los procedimientos que marca la ley, ustedes no tengan la menor duda de ello. Volviendo al tema del acueducto, más allá de lo que pase con los fondos Kuwaití, ¿hay algún otro plan, alguna otra posibilidad para conseguir recursos? Bueno, pero teniendo ese dinero que ya está, usted sabe los caminos largos que se hacen para buscar dinero internacional. Nosotros hace años que estamos tras este proyecto del Fondo Kuwaití. En relación con el gobierno central, con Cristina más precisamente, sabemos que pidió en innumerables ocasiones audiencia. ¿No se puede articular con legisladores de la oposición o aquellos que son referentes del kirchnerismo en la provincia como para que lo atiendan, digo? Bueno, yo no quisiera que nadie haga intermediario por el gobierno, sino de los intereses de la gente. Yo creo que acá lo que está en juego es la satisfacción nada más y nada menos que del agua potable para 250.000 habitantes. Entonces yo creo que por eso uno pediría un esfuerzo de que se considere la provincia de Santa Fe. ¿Tiene fecha ya para la inauguración del edificio de IPADES aquí en Avellaneda? Estimo que entre el 23 y el 27 teníamos un problema con la proveedora de Telecom. El edificio está terminado hace tiempo ya, pero una vez que solucionemos esto, estimo que 23, 27 de este mes estamos por acá, también para el centro de salud de Arroyo de Ceibal, así que vuelvo al norte. Me perdí dos visitas por condiciones climáticas, en marzo que venía y el 2 de abril que lamentablemente lo encontró con otros ministros en el aeropuerto y no pudimos llegar porque no había vuelo. Entonces sería una gran muestra de lo que puede hacer lo público y lo privado juntos. Digo, que esta es una gran muestra de lo que se puede hacer entre lo público y lo privado juntos. Digo, ¿qué pasa que no se impulsa mucho más estas uniones? No, se viene trabajando. No se logra por lo menos. No, se viene trabajando y creo que el plan estratégico con 346 proyectos que tiene la provincia es el mejor ejemplo del acuerdo público-privado.